Para mí el interiorismo es todo estética y funcionalidad, y la una sin la otra no funciona. Entender qué es lo que necesita la persona que va a vivir el espacio y cómo lo va a vivir, que sea fácil de circular, que apetezca estar. Por supuesto, el interiorismo no es mi interiorismo, sino el interiorismo de la persona que va a vivir el espacio. De formación soy ingeniero de minas, que bueno, también tengo una cabeza bastante cuadriculada. Estuve trabajando unos años como consultora de estrategia de empresa y cuando nació mi hija hace 11 años era inviable. Fue un poco el detonante que hizo que me metiera. Primero empecé diseñando joyas. Del diseño pasé a la decoración, que fue una segunda etapa, pues porque es que hacerlo uno sin lo otro no tiene mucho sentido. Empecé con unos muebles que al principio eran relativamente sencillos, mucho en metales, pero luego poco a poco me fui complicando porque me encanta investigar. Entonces me paso horas y horas en los talleres inventando. Ahí tenéis, por ejemplo, una consola que fue un error de producción. Y investigando un poquito más llegué a una cosa que me encantaba, con lo cual las cosas pues no pasan porque sí. Me di cuenta que iba a casa de mis clientes a ver un mueble diseñado por mí y que ellos me empezaban a preguntar, ¿y qué hago con esta alfombra? ¿Cómo ves los colores? ¿Y esta tela te gusta? Y me di cuenta que al final, sin proponérmelo, estaba ayudándoles a decorar sus casas. En interiorismo pues he hecho menos que en diseño hasta ahora. Casi siempre han sido viviendas, salvo unas oficinas muy divertidas que acabamos de terminar ahora. Y dentro de los proyectos que hacemos, no tengo ningún reparo en hacer cosas muy grandes o cosas muy pequeñas. El interiorismo, es verdad que hasta a día de hoy pues nos imaginábamos grandísimos interioristas, interioristas estrella incluso, haciendo obras millonarias, pero yo creo que es igual de bonito hacer las cosas en pequeño. Yo la verdad es que me he quedado siempre bastante contenta porque los clientes que he tenido te dicen cómo están viviendo ese espacio después, y he tenido la suerte de que ha funcionado muy bien. Muchas veces han sido cosas que ellos no se imaginaban, y una vez que has abierto un espacio, por ejemplo, y dicen ¡qué bonito! Eso la verdad es que a mí me llena de orgullo.